Good evening from the Gambia. My name is Jaria Tujalo. I'm your session host. This final round is the lightning talk. There are a lot of topics, so I'm just going to read all of them and we will play the recorded video. The first talk is going to be on building a free worldwide long distance hiking trail map together with OpenStreetMap. The second is OpenStreetMap in the Philippines 2021. The third is localizing community support through regional hubs. The fourth is automatic building detection with OSM2 label and TensorFlow. The is ORS tool, the QGIS plugin for the open route service. The last is OpenStreetMap in support of UN peacekeeping mission, UNIT maps, and UN mappers. The last one is water and sanitation mapping in Nairobi, informal settlement. So there's not going to be any question and answers, but yeah, let's hear them out. Thank you. Hola a todos, este es David. Gracias por venir en video. Hoy hablaré de cómo construir senderos de larga distancia. Tenemos bastantes senderos de larga distancia juntados. Estos senderos son relaciones de diferentes y conexiones de diferentes elementos. Tenemos algo, un tipo super route, que es una relación que divide los senderos. A menudo tenemos datos crudos que queremos volver en una línea continua con larga. Y tenemos diferentes razones para hacerlo, perfiles de elevación, una mejor representación de... El problema es que tenemos muchos datos incompletos, diferentes relaciones accidentalmente rotas, problemas de topología que nos permiten de rutar. ¿Cómo mejoramos esto, la calidad de estas relaciones? Aquí quiero hablarles de superroute.org. Esto es cómo funciona, no tengo mucho tiempo en detalle, pero está basado en OpenStreetMap, AWS y Wikidata, que son datos públicos. Este es el sitio web. Tienen a la izquierda, si seleccionan países, esto es lo que tendrán, una lista de todos los enlaces wiki, país, continente, relaciones OSM. Si seleccionan alguna de los senderos, les mostrará. Tienen la opción TrailDB, que es a bit diferente. Es una lista curada de los senderos que asegura que han sido enrutados, que tienen puntos de interés. Una vez que el sendero pasa a ser enrutable, pasa a mostrarse como completo con la superficie. Se considera completo. Aquí ven todos los senderos que han sido en la base de datos y que son reutables. Si selecciona alguno de ellos, tienen un mapa en interactivo, tienen el panel de información con Wikipedia y tenemos datos de Wikipedia. Tenemos el perfil de elevación, estadísticas, tenemos rutas, cómo están las categorías y tenemos la opción de descargar. Les permite diferentes formatos. Quiero descargar, hacer notar el acceso a Organic Maps, que les permite luego, fuera de línea, con todo el acceso a todos los datos por categorías, incluyendo todos los datos de OSM, que pueden ser relevantes cuando van a pasear. Tenemos la opción Improve, con la información que les permite llevar a trabajar con los datos, donde pueden trabajar con datos de satélite, o si conocen los lugares, pueden ir a mejorar para mejorar. Luego están los puntos de interés, un selector que utiliza OverPass para acceder a todos los datos. Todos los puntos, por ejemplo, los pasos de montaña. También pueden cambiar entre idiomas y que les da diferentes idiomas. El interfaz traduce los datos de Wikipedia también. Aquí están todos los países, en España, por ejemplo. Tienen una vista 3D, es una maravilla, recomiendo que la vean. Si presionan enrutable, no enrutable, aparece el mensaje de error con una lista de todos los errores, la razón por la que no puede ser ruteable. Aquí, por ejemplo, abro al mismo tiempo las relaciones y la representación de los errores.
para que ayudara. Cuando se corrigen los errores, se puede refrescar y actualizar los datos, lo que permite que el API aproveche lo que se ha trabajado. Tenemos una bitácora también de TrailDB enteramente en GitHub, quién ha hecho los cambios, qué cambios se hicieron. Se puede entender cuál es el estado de las TrailDB. Todos los senderos tienen un sendero, un enlace. Pueden dirigirse a esta dirección para obtener un KML que funciona con Organic Maps, que pueden utilizar después sin conectarse, donde sea que vayan. Están un poco simplificadas, pero son suficientes. Aquí tenemos varios senderos, pero a mí me gustaría apuntar a los que están resaltados en negrita, las que están, queremos que sea prioridad. Podemos animar que se unan a que completemos estos senderos. Podemos mejorar los senderos para beneficio de todos. Si realmente están interesados, los entusiastas, por favor, únanse a este club de senderismo. Si pueden unirse, y con gusto les mando uno de estos parches, un agradecimiento. Son una maravilla. Únanse. Muchas gracias. Aquí está, mira. Los veo en el sendero. Mi nombre es Manning Zampale, soy de Filipinas y trabajo en Palpox como un especialista de datos. Comencé contribuyendo a OpenStreetMap en 2006. Parte de OpenStreetMap es el concepto de mapeo de comunidad. Cuando revisé el sitio web de OSM, aprendí que él da un dato de mapa de acceso abierto que puede ser usado globalmente. Pero cuando le di una mirada a Filipinas, quedé decepcionado porque había datos muy limitados en esa época. En las Filipinas, por ejemplo, particularmente en ciudades como Metro Manila, la planificación urbana es muy importante, especialmente para el gobierno local. Entonces, cuando tiene un mapa debidamente hecho, puede usarlo diferentes aspectos, por ejemplo, para gestión de tráfico, planificación urbana, identificación de pobreza y demás. Como comenzamos, tenía unos pocos voluntarios OSM, pero más personas se fueron uniendo. Un ejemplo es Feye, una colega previa mía que es a la que introduje a OSM. Ahora es una muy activa miembro, sirve como embajadora de juventud en Asia, promueve OpenStreetMap no solo en las Filipinas, sino a lo largo de la región para Youth Mappers. Mi nombre es Faye Andel, soy de embajadora regional de Youth Mappers y una voluntaria de OpenStreetMap Filipinas. Conduzco regularmente mapatones, capacitaciones, invitamos estudiantes a unirse a participar con nuestras iniciativas de mapeo. Ahora estoy disfrutando con la capacitación de estudiantes que están interesados en mapeo. Nos sentimos muy felices de poder ayudar con aumento de capacidades de mapeo. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, los datos OpenStreetMap han provisto datos útiles para los grupos de investigación y nos hemos asociado con HOT Filipinas para mapear la huella de las edificios y determinar, por ejemplo, los niveles de cuarentena que deberían ser implementados. Muchas personas están usando OpenStreetMap para sus análisis en la reducción de desastres. Hay comunidades que utilizan para sus causas, sus diferentes causas, como Mico y Don de MapPex. Mi nombre es Don Lioxon, uno de los voluntarios núcleo de MapPex. Sirvo como persona focal del tema de género. MapPex es una comunidad en línea de voluntarios que promueven por la causa representación de LGBT y la inclusión en varias plataformas de mapeo, incluyendo OSM, instalaciones de HIV. Actualmente es parte de la respuesta humanitaria, especialmente en tiempos de desastre. Personas que viven con HIV, personas de grupos de apoyo al SIDA y organizaciones diferentes que usan datos para instalaciones de identificación de HIV. Estos
lugares de pruebas, servicios que proveen soporte médico, psicosocial para personas con HIV. OSM puede ser usado para esas aplicaciones, para otras aplicaciones como pasatiempos, acciones humanitarias, protección ambiental. Mi nombre es Al Awaf Harum, soy un independiente de Sikh en la comunidad autónoma Bangasoro. Hago asistencia en mapeo y apoyo técnico a agencias y gobiernos locales en BARMM. El mapeo es importante aquí porque en BARM todavía hace mucho falta datos y recursos de uso de recursos, ubicaciones de turismo, áreas de protección y conservación. Todas son áreas que no están bien mapeadas. Animo a las agencias en BARM, especialmente a la juventud y grupos, a desarrollar en sí mismo un plan marco de desarrollo físico para la zona. Desarrollo. Esto inspira a más voluntarios a contribuir en la misión de mapeo de más áreas en Filipinas. Hemos expandido la cantidad de datos en el país. Tenemos áreas ahora cubiertas, áreas bastante alejadas, pero soñamos una comunidad de mapeadores que sea incluyente y diversa. Queremos que nuestros voluntarios compartan nuestra visión y abiertamente hablen y den sus puntos de vista sobre sus diferentes causas y comunidades. Podemos alcanzar esto con la ayuda de los voluntarios presentes actuales, como Fai, Dan y Al, que fueron mostrados, que continuamente mapean y apoyan el mapeo en sus respectivas comunidades. Muchas gracias por su atención, OpenStreetMap Filipinas. Hola, saludos desde Kampala. Mi nombre es Geoffrey Katerega de OSM África, OSM Uganda y HOT, administrador de la región Este y Sudáfrica. En el último OpenStreetMap se habló información sobre información sobre la membresía. Se abrió para facilitar el ingreso de miembros a la fundación y que voten en la elección. Las estadísticas muestran que la membresía está bastante mal distribuida entre continentes. Existe baja representación en algunos continentes como África, Asia, Oceanía y Sudáfrica y Sudamérica, perdón. No hay suficientes miembros de esos continentes. No hay suficientes personas y existen barreras. ¿Cuáles son las barreras a la participación y cómo podrían superarse esas barreras? En OSM África, estuvimos revisando antes del año pasado cuáles eran las barreras a la participación. Aquí les mostramos. Una es la falta de acceso a dispositivos como computadoras personales o teléfonos inteligentes, smartphones. Falta de acceso a un internet confiable que es además muy caro en la zona. Poca conocimiento o conciencia sobre la existencia de OpenStreetMap. Muy pocas comunidades saben de OpenStreetMap. Está también la barrera del idioma. La mayor parte del material está en inglés y no todos tienen acceso al inglés. Falta de espacio con conexión internet o mesas donde se puedan realizar los encuentros y capacitaciones, y bajas tasas de retención de los voluntarios. Se los capacita y luego no quedan en el trabajando. Tenemos que ver esas barreras y cómo atenderlas, cómo podemos reducirlas. Una manera es trabajar con ejes o centros regionales, hubs regionales,
que apoyen a, de manera más localizada a cada región. En el sur y este de África está el centro de Nairobi. Hay otros en África Occidental, Latinoamérica y Asia. Estos son centros apoyados por HOT. Una de las metas del metro, de los ejes centros regionales, es apoyar de diferentes maneras. Por ejemplo, esos son temas en los que se buscan trabajar para ayudar a desafíos locales. Entonces, a través de fondos regionales se atenderán estos temas. Con el apoyo de, se busca atender el tema de financiamiento de micro donaciones y proyectos, desarrollar eventos comunitarios como mapatones, State of the Map Africa, invirtiendo en tecnologías locales y herramientas locales para darles acceso al trabajo con OpenStreetMap, haciendo crecer asociaciones con gobiernos, instituciones humanitarias y actores del desarrollo en la región. Y más importantemente, la formación de capacidades como SIC y mapeo, pero también como involucramiento de voluntarios, recaudación de fondos, gestión de financiera, comunicaciones y el desarrollo de liderazgo. La buena noticia es que muchas de estas habilidades están ya presentes en las comunidades, en algunas comunidades. Entonces, estamos buscándolos. Nos gustaría realmente conectarnos con las personas que tienen estas capacidades y que trabajemos juntos de manera activa en la región con OpenStreetMap. Gracias. Hola a todos. Bienvenidos al State of the Map. Mi nombre es Hauli. Soy de la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Mi charla de hoy es de la detección automática con OSM2DOM y TensorFlow, una introducción a la API OSM, OSM API, desarrollada por unos colegas para el análisis de datos de OpenStreetMap con concentración especial en la parte histórica. Algunas funciones centrales son la agregación de datos, la extracción de datos históricos y estadísticas de contribución de los usuarios. Construido sobre esas funciones OSM, tenemos el paquete OSM to Level, que convierte las OSM, los datos históricos, en muestras de entrenamiento para aprendizaje automático geoespacial. Todo esto es open, código abierto, está disponible en GitHub. La descripción del paquete. Primero, ofrecemos al usuario una configuración fácil para configurar la funcionalidad de OSM que desean. Pueden definir las áreas de interés. Pueden darnos un GeoJSON con el área de interés. Esto permite que el interfaz OSM extraiga los datos, los recorte en su geometría y los convierta en anotaciones de teselas de vector. Al combinar las anotaciones y los datos de satélite, se generan las muestras para deep learning. Por ejemplo, tenemos aquí la anotación de Coco-like. Permite fácilmente entrenar detección de edificios.
Aquí hay un ejemplo de detección de automática, dice. Hemos trabajado con TensorFlow y Ozone. Tenemos un área aquí, un área en Tanzania, donde se nota habían algunas áreas que ya estaban atendidas por acciones humanitarias. Primero descargamos las imágenes de satélite con datos Ozone, OSM, y las convertimos en áreas de entrenamiento. Eso fue alimentado en la TensorFlow y la API. Después de las áreas entrenadas, fue aplicado a las áreas de imágenes satélites y esto es lo que nos dio el resultado. También se ofrece los scripts para convertir las predicciones en ubicaciones geográficas exactas para validar los resultados respecto a OSM. Los invitamos a probar en GitHub nuestras herramientas que nos den retroalimentación. Si encuentran dificultades para ejecutarlo, estaremos contentos de ayudarles. Algunas palabras sobre nuestro futuro trabajo. Ahora estamos expandiendo el trabajo en África de detección de edificios. La idea principal es capacitar el modelo, entrenar el modelo con las áreas donde ya está completo OSM y llevarlo a las áreas donde no hay cobertura, donde estén faltando los edificios de OSM. De esa manera ayudar a la comunidad, a los miembros de la comunidad para saber dónde poner su interés de su atención. Quiero agradecerle su atención. Existe también una publicación de blog en el sitio de la presentación actual. Si quieren darle una mirada, estaremos agradecidos por cualquier retroalimentación. Les deseo una feliz conferencia. Hola a todos. Mi nombre es Jacob Snell, del Instituto Heidelberg de Tecnología de Geoinformación. Quiero hablarle de un complemento de QGIS, ORS Tools. Asumo que todos son familiarizados con QGIS y el servicio de OpenRoute. Ahora aquí tengo abierto ya QGIS. Tenemos que asegurarnos que esté instalado en el complemento. Busquen ORS Tools y asegúrense de presionar e instalar el complemento. Podemos luego llamar a ORS Tools. Lo primero que hacemos es, tenemos que conseguir el acceso a la API. Se consigue una llave a través del registro en SIGNAP. Eso le permite ingresar una llave. Lo que queremos hacer con el motor de enrutamiento es comenzar definiendo el punto de inicio, que será Heidelberg, donde vivo. Y digamos que queremos ir a otro lugar, Ludwigshafen, Mitte. Ponemos el punto de destino, aquí aparecen los puntos. Podemos elegir la forma de traslado. Seamos flojos, digamos en auto, aplicamos y aquí te aparece la ruta que nos recomienda ORS. Ahora digamos que sabemos que Mannheim es una zona muy estresada, con mucho tráfico, entonces queremos evitar. Definimos un polígono que queremos evitar, que cubre todo Mannheim. Entonces en nuestro complemento buscamos evitar polígono, avoid polygons, y definimos el polígono, aquí aparece automáticamente seleccionado, presionamos y aquí tenemos la nueva ruta que evita el Mannheim. Ahora digamos que mi auto se dañó y tendré que pedir el Vespa de mi hermano menor, entonces voy a evitar autopistas,
identifico ahí a void tags de autopistas, puedo quitar esta vez el polígono de Meinheim porque voy a pasar por ahí. Llamo y nuevamente tenemos aquí la ruta que me sugiere para ir a mi USPA. Alguna de las funcionalidades de ORSM del complemento. También está disponible como un procesamiento por lotes aquí en BatchOps. Un ejemplo sería, por ejemplo, la creación de isocronos. Se puede a partir de un punto, entonces se puede elegir un punto aquí de los tres puntos elegimos en el mapa. Y luego podemos elegir el modo de traslado, por ejemplo, caminando en base a tiempo. Defino los minutos que me va a mostrar, 5, 10, 15, 20, 25 minutos caminando respecto alrededor del punto. Le pido que me calcule y aquí dice que ya está terminado. Entonces, miren, tenemos en pantalla las diferentes isocronos de distancia de caminar en diferentes tiempos. Ahora veamos cómo funciona aquí. Para mostrar otra funcionalidad, les muestro para el Tour de France que ha pasado recientemente. Buscamos la ruta más rápida para dos puntos de una etapa del Tour de France. Entonces tenemos como entrada una capa de puntos con la puntos de entrada y punto de inicio y final ordenados. En vez de auto, vamos a utilizar esta vez una bicicleta de bici montaña. Y vamos a elegir la forma más rápida de llegar. Tenemos aquí la ruta que nos recomienda ORSM que cubre la etapa del Tour de France. Si miramos los atributos, tenemos una distancia calculada de 138 kilómetros para la etapa. Entonces, esta fue una vista general rápida del complemento. No totalmente completa, pero está bien mantenida. Si tuvieran algún problema, nos visitan en la dirección que aparece acerca de. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Mika Montani, soy consultor SIC para las Naciones Unidas Global Center. Voy a hablarles. Posiblemente conocen el trabajo de los grupos para disminuir la guerra en áreas, patrullando, proveyendo soporte militar, estableciendo campos de refugiados y no todos saben que utilizan datos OpenStreetMap o través de mapas Unite Maps. Y existen aplicaciones que utilizan OpenStreetMap para utilizan diferentes fuentes de OpenStreetMap con datos de las Naciones Unidas para datos sensibles. Por ejemplo, dan datos de contexto, imágenes satélites, visualización, si existe visualización de operaciones, instrucciones para llegar al lugar y búsqueda. Todo eso es alimentado a Maps on Demand, mapas a demanda. Dándole una mirada a los datos de ubicación, se parece a Google Maps, pero utiliza datos OpenStreetMap con los datos de las Naciones Unidas y es usado solo para el personal de las Naciones Unidas. Maps on Demand, Maps a demanda, es una aplicación web que permite a personas que no trabajan con SIC tener acceso a los datos cartográficos. Pueden elegir datos de 50K o 10K en escala que pueden modificar dependiendo de la salida y exportarlo a PDF que pueden imprimir en Plotter o otros similares. No solo las Naciones Unidas utiliza, sino también edita los datos OpenStreetMap. Aquí tienen, por ejemplo, áreas que han sido editadas,
las vías acuáticas, caminos. Hacemos esta edición con 13 consultores que son contratados. En 2 años hemos contribuido a más de 160 mil kilómetros cuadrados. Han sido editados en 5 áreas, como Somalia, Mali, a la República Centroafricana y la República de Congo. No solo hacemos esto, tenemos trabajo colaborativo de un grupo llamado UN Mappers, que invita a todos a participar. UN Mappers es una comunidad global de entusiastas de mapas de diferentes sectores, donde hay personas de las Naciones Unidas, de las agencias, especialmente del grupo de SIC, de manejo de información, de gente del campo, más estudiantes y profesores de la academia, de escuelas y universidades. También interactuamos con las comunidades locales de mapeo, que son un componente clave, son al final los recipientes de los datos. También hacemos formación de capacidades en las comunidades. Y claro, tenemos los voluntarios remotos. Entonces, la manera como hacemos el trabajo colaborativo es comenzamos educando los mapeadores. La calidad de datos solo puede llegar de gente bien capacitada. Entonces se capacita y se da retroalimentación, se generan guías y documentación en diferentes idiomas. Pronto vamos a abrir un programa de pasantías. Pronto habrá un sitio web de aprendizaje, Learning Hub, que estará basado en Moodle, con la información que compartiremos. El segundo paso, claro, es mapear. Se hace control de calidad de las ediciones. Se hace importaciones de los datos en las bases de datos de las Naciones Unidas. Existen proyectos en administrador de tareas, Task Manager de HOT. Ahí pueden encontrar nuestros proyectos, todas las instrucciones de mapeo. Después de eso, pueden unirse. Estamos buscando asociaciones con diferentes actores. Tendremos pronto la implementación de Quick Impact Project, proyectos de impacto rápido para comunidades locales. Pueden estar en contacto con nosotros a través del sitio web y de los medios redes sociales. Pronto estaremos liberando un sitio web de UN Mappers. Pueden en este momento ponerse en contacto con nosotros a través de todos los enlaces, de todos los medios de comunicación que aparecen a su izquierda, incluyendo el servidor Discord. Revisando las estadísticas, tenemos más de 1.300 mapeadores de UN Mappers que han contribuido, más con una gran cantidad de datos que se han generado. Por favor, no pierdan la oportunidad de mapear y de apoyar a la misión de las Naciones Unidas. Mi nombre es Peter Agenga, trabajo con MapKibera. A fines del año pasado, postulamos a un fondo de la Fundación OSM. Teníamos que hacer un mapeo para sanitario de agua, especialmente en la zona Kibera y Madare. Uno de los principales propósitos del mapeo era una actualización de todas las instalaciones de agua y sanitarias. Debido a que han habido destrucción de caminos, ha afectado las cañerías de agua y hay problemas con el agua, como la gestión de las instalaciones. Entonces había una gran necesidad de hacer actualizaciones de esos datos en OSM. Otro propósito importante era mapear la distribución del agua en Kibera y Madare. Había la proyección de que los asentamientos informales iban a verse más afectados en Nairobi.
cómo el acceso iba a verse afectado. Fueron capaces de, fuimos capaces de mapear la distribución de puntos de lavado de manos, que son, existe esa percepción de que los asentamientos informales faltan agua. El mapeo de lavado de manos de la distribución se podía mostrar qué áreas iban a poder acceder a agua, puntos de agua, de manera que se pueda seguir el protocolo definido por el Ministerio de Salud para controlar la distribución del COVID-19. También se desarrolló una encuesta. Se le preguntó si podían acceder a agua. Si el agua era más cara que antes. Desde el inicio de la pandemia, si ha habido reducción de agua. Se les preguntaba si tenía que ir la misma distancia para conseguir agua. Y se sabe que hubieron cavado de pozos. Se le preguntaba a la gente si podían acceder a los servicios de la públicos en el área metropolitana de Nairobi. Se pudo capacitar a 30 personas en el área con balance de género. Se le generó capacidades en mapeo. Se le proveía un estipendio, un ingreso. Esto era una gran ventaja porque habían perdido su trabajo, habían perdido sus negocios. Eso fue un gran avance, un gran empuje para sus familias. Algunos de los descubrimientos es que las áreas de Madare les falta baños, lo que significa que tenían que ir a baños públicos, lo que es un desafío porque tienen que pagar por ello. Tienen que moverse y además que habían restricciones de movimiento definidas por las autoridades. Entonces, durante los tiempos de restricción había dificultad de acceder a los baños. Quisiera disculparme por la grabación fue hecha en Kibera. Había algunas distracciones que espero no les haya molestado. Good evening, everyone. Thank you so very much for joining. This is the end of the second part of the session for the programming. We will now take a break. The next session after the break will start at 20:00 UTC. That's 8 p.m. UTC. Wherever you join, just check your time zone. Bye for now. Thank you.